tal? Buenas tardes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Martín Ramírez. Soy psicólogo en la escuela primaria Miguel Hidalgo, que es la escuela donde están estudiando sus hijos. Bien, padres de familia, sean ustedes bienvenidos a esta reunión, en la cual abordaremos un tema muy importante, lo que es el tema del bullying escolar. El bullying sabemos que es cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de agresión, tanto física, psicológica y verbal. ¿A qué nos referimos con maltrato o agresión física? Aquí entra cuando una persona agrede a otra a los golpes. Un ejemplo, cuando un grupito de compañeros de la institución o bien un compañerito agrede a otro sin razón alguna, golpeándolo, ¿no? Tenemos también lo que es el maltrato psicológico. Este se da cuando se agrede a otra persona con comentarios hirientes, sea de eres un bueno para nada, no sirves para nada, tus papás no te quieren, nadie te quiere, jamás vas a salir adelante, eres un burro, etcétera, entre otros comentarios, ¿no? Que también viene como enlazado con el maltrato verbal o agresión verbal, que es cuando se agrede a otra persona con palabras, ya sean groserías o como las que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Palabras que realmente incomoden y hagan sentir mal a la otra persona. Pues bueno, sabemos que es muy importante también que este tema se cuide mucho en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, ya que es donde se está produciendo este fenómeno, ¿no? Pero no dejemos a un lado también la cuestión en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque es donde podemos apoyar con mayor o de mayor forma a nuestros hijos, ¿no? En este caso, padres de alumnos acosadores, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de nuestros hijos, saber de dónde proviene lo que es esta actitud agresora hacia sus compañeros, ¿no? También hay que saber escuchar en esta cuestión a los profesores de la institución, ¿no? Sé que a veces es muy complicado, ¿por qué? Porque nos molesta que alguien venga y nos hable mal de nuestros hijos. Sí, claro, a cualquiera nos molestaría. Pero también ese es un tema en el que debemos estar conscientes. Que si mi hijo está haciendo o está practicando lo que es esta agresión con alguno de sus compañeritos, también hay que estar alertas y indagar de dónde viene este problema. Otro punto muy importante también para nosotros padres sería el observar con quién se está juntando nuestros hijos, observar a los amigos o compañeritos con los que se está juntando nuestros hijos y ver cómo es que estos compañeritos actúan, qué actividades realizan y cómo las hacen. Es muy importante también establecer un canal de comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos identificar a tiempo cuando un suceso de esta magnitud o de este problema está surgiendo dentro, ¿no? Entonces, sí, claro, es responsabilidad también de la escuela el hecho de identificar estos factores, ¿no? Pero nosotros como padres de familia somos también responsables de las acciones que realizan nuestros hijos. Y bien, saber que muchas de las acciones que realizan nuestros hijos provienen de algo que hayan visto o de algo que les hayan dicho. A veces muchas de las palabras que ellos les dicen a sus víctimas son únicamente
palabras que ellos repiten de algún lugar donde ellos lo han aprendido. Y bien, en este caso pues también en el ámbito escolar, la responsabilidad de la escuela es detectar este factor a tiempo para evitar problemas psicológicos, tanto como en los alumnos agresores como en los alumnos víctimas. Y bueno, en cuestión, en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, ¿cómo es que la escuela o la institución puede contribuir para evitar este fenómeno, ¿no? Y nos dice, bueno, en este caso, la escuela tendría que implementar estrategias de comunicación para que los alumnos que están siendo agredidos tengan esa confianza y pierdan ese miedo, porque a veces es el miedo que tiene la persona agredida, en este caso la víctima, para poder hablar, para poder decir la situación que está viviendo. Entonces, la escuela tiene que implementar estas técnicas, estos canales de comunicación, para que el niño que está siendo agredido, que es la víctima, pierda ese miedo y tenga la confianza de podernos externar lo que él está viviendo y lo que él está sintiendo. También la escuela tiene que establecer estrategias de autorregulación por parte del agresor. ¿A qué me refiero? A evitar que el agresor tenga este tiempo, este tipo de pensamientos para ir a agredir a alguno de sus compañeros. También debemos tener lo que es el desarrollo de una sana autoestima. Una sana autoestima tanto en el agresor como en el que está siendo agredido o bien la víctima. Otra sería también fomentar la empatía en la clase para evitar que los compañeros tengan esta sensación impasible ante los hechos de agresión, ¿no? Generar esta empatía entre los compañeritos sería una de las técnicas que tendría que implementar la escuela para evitar que se dé este tipo de sucesos dentro de las aulas escolares. Bien, también la escuela debería de tener más observación dentro de este ámbito, ¿no? Porque observar cómo es que actúan nuestros alumnos. Los maestros deberían de estar al pendiente de cada una de las actitudes de sus alumnos. Y si hay o está habiendo alguna actitud que refiere a este factor, pues hablar automáticamente con el director de la escuela para evitar que este problema se haga más grande o bien se desarrolle este factor de bullying dentro de las aulas escolares y dentro de la institución. Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones, ante estas estrategias que debería de implementar la escuela? Pues bien, nosotros como padres de familia debemos mantener una actitud colaborativa. ¿A qué me refiero colaborativa? Sí sabemos que a veces son nuestros hijos los agresores y nosotros como padres de agresores a veces es molesto o incómodo que a nuestros hijos los estén castigando o bien les estén llamando la atención por alguna situación de este tipo. Entonces, nosotros como padres de familia, ante las estrategias que debería de implementar la escuela, debemos mantener una actitud de colaboración, apoyar a estas estrategias que se están implementando para evitar que este factor de bullying realmente crezca o se desarrolle dentro de la institución en donde están estudiando nuestros hijos. Otra, como ya les había mencionado también anteriormente, sería intentar
conocer de dónde es que proviene esta actitud de nuestros hijos. Apoyar a nuestros hijos, tanto nosotros como padres de hijos agresores, como padres de hijos víctimas. Conocer de dónde es que está surgiendo esta actitud que está tomando mi hijo. Otras también serían hacer entender a nuestros hijos la responsabilidad que ellos tienen sobre sus actos y las consecuencias que generan sus actos. Y hacerles ver que esas consecuencias no son admisibles dentro de este ámbito. Es muy importante, padres de familia, nosotros como padres, saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Saber si mi hijo está teniendo un problema de acoso escolar y saber cómo enfrentarlo. Saber si mi hijo está siendo acosador dentro de este ámbito educativo y saber de dónde proviene para poderlo apoyar posteriormente. Es muy importante también, padres de familia, no negarnos a tener un tipo de ayuda. No negarnos a aceptar ayuda. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que partes externas nos puedan apoyar. Padres de familia, agradeciendo en esta ocasión la asistencia a esta reunión y también invitándonos a que pongamos en práctica lo ya mencionado anteriormente. No permitamos que el bullying se siga dando dentro del ámbito escolar. Nosotros como padres de familia y en colaboración con el personal institucional de la primaria Miguel Hidalgo, ayudar a que este factor de bullying desaparezca y hacer una convivencia sana dentro del aula escolar y dentro de la institución escolar. No perdamos de vista el objetivo. El objetivo es disminuir este factor. Sean menos las víctimas y menos los agresores. Muchísimas gracias, padres de familia, y pues está nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad evitar y bien generar un cambio dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito escolar y dentro del ámbito social. Les agradezco y que tengan ustedes una excelente tarde.